Y después de este cúmulo de errores, le propongo rectifique la intransigencia energética que nos ha llevado hasta aquí. Para ayudarle, voy a remitirle una propuesta. Esta propuesta. De nuevo, sin logos. Simplemente con el escudo de nuestra nación. Espero tener más suerte que las anteriores. Me gustaría tener la suya previamente, pero aunque no nos la mande, nosotros se la remitiremos, señoría. Esta es la propuesta de la oposición para España. Esta es la propuesta en la que hemos trabajado y que usted aún no ha presentado. Señoría, le resumiré. Aquí podemos estar de acuerdo. Tenemos que seguir impulsando el ahorro, sin duda, lo que no quiere decir imposiciones ni restricciones a familias y empresas, pero sí consejos y recomendaciones. Esto lo ha dicho usted hoy. También lo ha dicho la vicepresidenta primera y entre los dos han derogado el Real Decreto Ley de su gobierno que impone obligaciones, sanciones y multas. Señoría, bienvenido a la derogación in voce de un Real Decreto Ley. Yo le propongo, señoría, primero que no sancione, que premie con descuentos directos en los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran, de acuerdo con la propuesta que aquí se señala, un 3, un 5 o un 20% la energía. Prémielos, no les incremente el recibo, bájeselo. Segundo, no podemos permitir que la actividad industrial caiga. Yo vengo a hablar de esos trabajadores. Mire, Alemania ha dado ayudas a las empresas.